Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo. En esta oportunidad les queremos dar a conocer las picadas que existen en Uspallata. Si usted quiere almorzar rico, si quiere hospedar, quiere quedarse unos días en este lugar, los invitamos a ver las siguientes imágenes. Uspallata es una localidad andina de Argentina, situada cerca de la frontera con Chile. Es conocida por sus cercanas montañas desérticas, tales como el policromático Cerro de Siete Colores y el Cerro Tungueral, con sus petroglifos incas. Las bóvedas son hornos de barro con forma de huevo que se construyeron en el siglo XVII con el objetivo de tratar el oro y la plata que se extraía de las minas de Paramillos, que ahora están abandonadas. A poca distancia se encuentra el bosque petrificado del Parque Panteológico Araucarias de Darwin. Nosotros trabajamos dentro de la cocina tradicional. Nuestro argumento más llamativo es la parrilla, que como verán se prepara todo con leña. Incluso tenemos incorporado el nunca y bien ponderado y querido chivo dentro de la parrilla. Por supuesto, para los amigos chilenos tenemos el infaltable bife de chorizo, que para ellos es un corte muy preciado, digamos. Pero, el que más se conoce en Chile. El que más se conoce es el más preciado, sí. Pero usted, ¿qué es lo que recomienda? Nuestra cocina es bastante variopinta, va por las minutas tradicionales como la milanesa, la papa frita, los lomos que salen con distintas salsas. La pasta nuestra es una pasta hecha acá en casa, que nosotros los argentinos siempre tomamos eso como un plato fundamental para los fines de semana. Pero la parrilla, si es para hablar con el público chileno, vamos a hablar de la parrilla y del bife de chorizo. El turismo básicamente tiene dos o tres aspectos fundamentales. Primero, el turismo de paso, que es el que viene, toma el lugar para hacer las actividades de alta montaña, o en nuestro caso, los amigos chilenos que pasan y se van hacia la ciudad de Mendoza, o como nos ha pasado de la ciudad de Mendoza hacia Chile, como pasó la última temporada. Entonces quedaban un momento acá en Uspallata, que a eso me refiero con el turismo de paso. Luego están las estaciones que son fundamentales, como el invierno y el verano, que tenemos una demanda de que se quedan dos noches, tres noches de alojamiento, más o menos, y consumiendo la actividad gastronómica y los servicios que se brindan acá. Y después en las temporadas bajas, que es donde tomamos un público que al que denominamos turismo educativo, que es el que vienen por viajes de estudio y toman estas zonas como aprendizaje y de paso como un lugar para conocer. Ahora, en lo personal, la experiencia que yo he vivido, yo creo que se necesitan por lo menos 5 días para conocer todas las bondades de Uspallata. Hay varias opciones de la que puede hacer el viajante medio, que desde su auto va a las opciones que ustedes, lo que hemos venido charlando, pues, como es el caso del Cerro Siete Colores, como es el caso de Tunduqueral, la parte arqueológica, la parte histórica, la parte cultural que tiene Uspallata, que lo pueden hacer por sus propios medios. Pero además de eso están las otras actividades que son de tipo del turismo activo, como puede ser el turismo minero, las cabalgatas, el mountain bike, escalada, rapel, tirolesa, ahora se viene en el verano el rafting. Es bastante variopinta la oferta para actividades y quedarse acá en Uspallata. Además de la benevolencia que tiene este pueblo en cuanto a su clima y a sus bellezas, digamos. Bien, nosotros estamos en Uspallata. El camping está ubicado a 500 metros del centro del pueblo. Digamos, viniendo desde Chile serían 500 metros antes de llegar al centro de Uspallata. ¿Y qué podemos encontrar acá? Y acá, bueno, tienen facilidades para
tanto para camping como cabañas. Hay juegos infantiles, en temporada de verano tenemos piscina. Después, bueno, cada cabaña cuenta con su zona de parrilleros, bueno, baño privado con agua caliente. Tenemos capacidad desde 2 personas hasta 8 personas. Sí, el verde, el contacto con la naturaleza. Acá el predio tiene 2 hectáreas, completamente parquizadas, bueno, y el disfrute del verde y de la experiencia casi rural, pegadito al pueblo, digamos. ¿En cuanto a la seguridad? No, el pueblo es un pueblo muy, muy tranquilo, prácticamente no hay incidencia, digamos, de inseguridad. Igual en el complejo tenemos vigilancia durante la noche para prevenir cualquier cosa que pueda pasar. En un recorrido que hice previo, vi unos domos. Bueno, esos son con los que se originó el complejo, pero ahora no están en ¿cómo es? Funcionamiento. Claro, no están en funcionamiento para el turismo, porque esos tienen más de 30 años. Eso era con lo que arrancó. Parte de la naturaleza, de la estructura. Claro, sí, forma, es casi parte de la historia del pueblo, porque este es el primer complejo turístico que se instala en Ushuaia. Veo muchas parrillas, todas las cabañas, o sea, significa que yo llego a este lugar, puedo traer mi asadito y compartir con familia, con amigos. Claro, esa es la idea, digamos, que uno pueda disfrutarlo a pleno. Y bueno, viste que los argentinos somos muy del asadito, así que... Lo hemos comprobado. Claro, cada cabaña tiene su parrilla cómoda, también con iluminación para poder hacer durante la noche. Y en el pueblo hay muchas carnicerías para proveerse, para hacer el asadito. Estamos llegando al final de este nuevo capítulo, conociendo las picadas de Ushuaia. Si usted viaja desde Chile, va a conocer lugares maravillosos. Va a estar con los cerros de 7 colores, va a conocer la gastronomía, lugares realmente maravillosos. Hasta la próxima semana.